La era de la virtualidad ha crecido gradualmente. Hoy podemos hablar de compras, transacciones y conexiones, incluyendo la educación vía Internet. Hace unos años no se creía en la educación virtual, pero el gobierno nacional en Colombia le ha apostado mucho a la educación virtual y creo que otros gobiernos a nivel de Latinoamérica y otras regiones del mundo han venido viendo las bondades, han ido viendo las bondades de la educación virtual y por eso entonces podemos decir que hoy la educación virtual es creíble. Se han vencido muchos obstáculos, muchas resistencias que había se han eliminado. Instituciones que prestan este servicio han trabajado para desaparecer esas visiones negativas que se tienen respecto a esta manera de formación. Podríamos decir que todavía queda un foco de oposición o de incredulidad hacia la educación virtual, pero ya se ha probado que es una opción de educación de calidad incluyente y que permite cobertura a todo tipo de lugares y personas. De este modo, los jóvenes pueden formarse en otros países gracias a las conexiones y oportunidades que ofrece la magia de la virtualidad.